Bueno, como podéis ver, hemos comprado pasta de dientes que nos hacía falta para el viaje. Esta es para niño, que tanto Nere como Daniela se han quedado sin ella. Además, un poquito de papel higiénico. Esto creo que es para el lavavajillas. Gel de todo en uno, no hace falta echar sal ni otras cosas, me suena a mí. Además de jabón de lavadora, Marsella. La verdad es que huele bastante bien, es muy clásico. Y con dos niñas, pues os podéis imaginar que lavadoras por un tubo. Además de un poquito de papel de aluminio para los bocadillos del cole. Algo que me gusta mucho de este supermercado, que si os fijáis pone por aquí promoción y todos los productos que están, digamos, en este cuadro están en oferta. Eso es chido. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Productos a un euro. Todo esto que veis por aquí cuesta tan solo un euro. Más adelante ya estaría la sección de juguetes y todo esto. Por allí, electrodomésticos, televisiones. Decir que estamos en la planta número 1, en la superior, digamos. Aquí abajo está la de carne, pescado, verduras y todo esto. Anda, mira, chula, mira qué chulas, para niños, ¿qué tal? Este sí que me gusta, lo de calabaza y tal, como de que le estoy perdiendo un poco el gusto, pero estas aquí son preciosas, parece como de mini Catrina. ¿Y qué me decís de esta para bebé? Aunque la época de bebé se nos ha pasado ya, Sí, sí. Pero qué chula. Bueno, y por aquí pues se baja al piso de abajo. Por aquí son todos como productos ecológicos y como podéis ver ya nos acercamos a la planta de abajo. Bienvenidos al paraíso de los quesos. Fijaros la cantidad de variedad de quesos que hay. La verdad es que es una auténtica locura. Para mí, bueno, a Moni te encanta el queso, pero no tanto, ¿no? A mí sí, la verdad que soy un amante fiel de ti. Cosa sabrosa. Vamos a coger un poquito de queso en polvo, ya que a Daniela le encanta. Hasta queso en lonchas. Fijaros, o quesito de la vaquita también, en triangulitos, ¿qué os parece? Como podéis ver, la sección de las carnes es muy, muy, muy variada, desde filetes muy, muy finos. Por aquí tenemos carne picada. La verdad, ponen estas bombillas aquí para que parezca otro color. Parece una discoteca más que un supermercado, ¿no? Vamos a llevarnos uno porque la calidad a nosotros nos parece bastante, bastante buena. ¿Qué pinta os tiene, papirrines? Además, por aquí tenemos otra variedad de carnes distintas. ¿Y qué me decís de esto? Un poquito de casquería. Por aquí tenemos unos sesos de cordero. Por aquí, sangre de cerdo cocida. Oh, sesos, uff. ¿Qué dices, Moni? En esta zona no nos gastamos el dinero. No, de hecho aquí no he comprado nunca. Cacho orejota. Mamma mía. Por aquí pasamos a la sección de puerco, de cerdo. Y nos paramos aquí porque solemos coger esta y cogemos carne picada de puerco y de ternera o de vacuno y la mezclamos. ¿Qué os parece? Son como 360 gramos, 2,54 euros. El cerdo, decir que es bastante más barato que aquello, que la ternera. Pero bueno, nos lo llevamos. Bueno. Por aquí, como ahí pone, son productos a granel, desde pasta, desde legumbres como lentejas, garbanzos, hasta colorante, y creo que hasta podemos encontrar, mira, por aquí tenemos perejil, orégano y quizás encontremos hasta cilantro. No creo, no creo, porque me suena que incluso hemos mirado otras veces. Pero fijaros, cosas tan características, hasta mira, manzanillas o variedad de tés. No tiene mala pinta, Que me llama la atención, aunque no pesa mucho, que es bastante caro. 26 euros el kilo, 2,60, 100 gramos. Pero, ¿y de esto qué me decís? El paraíso no solo de los niños, sino de todos, ¿verdad? 8,50 el kilo, aquí baja el precio considerablemente. 100 gramos, 0,85 euros. Moni, no peques. No, luego lo entenderéis. Luego os explicaremos por qué estamos cogiendo estos regalices negros, ¿vale? Estamos por la sección de cumpleaños. Fijaros las cosas tan cookies, tan chulas que hay para decorar tartas, para decorar pasteles. ¿Qué me decís de estas bolitas? Son chulas, ¿no? Mejor tienen que saber. Nos vamos a llevar estas. Luego, como os he dicho anteriormente, os explicaremos. Bueno, igual veis para qué es, ¿no? No sé si nos dará tiempo hoy, pero bueno, hoy no nos va a dar tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Hoy es la tarde. Ah, pues hoy es la tarde. Hoy os enteraréis, papirrines. Y lápices pasteleros. Ok. Sección de chocolates, fijaros la variedad que hay. Mi favorito diría yo que es este, uno de Milka con avellana. Rico, rico. Estamos en la sección de panes blandos y repostería. Nos suele gustar mucho coger este para las niñas, para que se lleven de sándwich al colegio, o si no, pues para merendar o en tostadas. La verdad es que se puede utilizar para muchas cosas. Este es el pasillo de repostería, donde a nosotros nos gusta mucho coger estos sobaos. Son como unos bollitos con mantequilla, importante, sin aceite de palma. Aunque estas magdalenas
con aceite de oliva extra, ¿qué me decís, eh? 1,78€. Un precio medio. ¿Os acordáis de estas tafirrines? Creo que alguno... Sí, ponlo en comentarios si te acuerdas. ¿De qué vídeo es? ¿Qué me dices de estas, Moni? Que les va a encantar. En cuanto vean Daniela y Nerea estas mini donas rositas con estrellitas, les va a dar algo. Entramos al pasillo de los jugos y los batidos. Fijaros la cantidad y la variedad que hay. Estos de Brick son súper cómodos. Siempre meto a las niñas, pero es que al final hacemos mucho la compra pensando en ellas, porque son cero y porque son... ¡Uepa! Bastante fáciles de llevar. ¿Uno cogemos, Moni? Uno. Ok. Siempre me ha llamado mucho la atención este zumo de granada y manzana. Lo que pasa es que es muy caro. 2,18€. Tan solo un litro de zumo. ¿Qué os parece, papirines? La verdad es que tiene buena pinta, pero no sé. Me da la sensación de que... no sé si me va a gustar. En esta sección os la voy a enseñar, pero no vamos a comprar nada porque es la sección de cerveza. Hay de todo tipo, la verdad. Mira, por aquí tenemos cerveza El Águila. Además de marcas tan conocidas en España como puede ser Estrella Galicia, San Miguel... La verdad es que no soy ningún entendido de cerveza ni nada, pero son las que más me suenan. Fijaros, una edición especial de Estrella Galicia de La Casa de Papel. Nunca las había visto. Y bueno, esta es la sección de refrescos, de cocas, de acuarios, de Nestí, de todo esto, de sodas por aquí. Y si nos giramos por aquí, toda esta es la sección de vinos. Fijaros la cantidad de vinos que hay, ¿eh? Estamos en la sección de tequilas y fijaros, este es el más caro que hemos encontrado, 45,99€. La verdad es que no me parece demasiado caro si es un buen tequila. La herradura, ¿lo conocéis, papirines? Mira, por aquí tenemos tequila 3,8€. Por aquí este que tiene peor pinta, tequila blanco, 7€. La diferencia es bastante, bastante grande. Luego el José Cuervo Especial, no podía faltar, 13€. Además de este Cofradía, que es blanco, 25€. Si llego a casa sin esto, Nerea me mata. Es una adicta a las banderillas dulces. Ella les llama los pepinitos. Y la verdad que estos encurtidos de vinagre es raro que le gustan a los niños, ¿no? Pero fijaros la variedad que hay. ¿Qué me decís? Estos a Nere le encantan. La variedad de aceites de oliva que hay. Más oscuros, por ejemplo, bueno, más oscuros. Suele haber un engaño que, si os fijáis, suelen oscurecer un poquito la botella y luego el aceite es más clarito. Si te conoces el truco, normalmente te tienes que fijar que la denominación de origen sea de aquí del sur. Estaba buscando y la verdad no he encontrado ninguno, porque no es lo mismo que te la hagan en el sur a que, por ejemplo, te le hagan en Barcelona. Es totalmente lógico, ¿no? Es como si un tequila te le hacen en Ciudad de México o en Guadalajara. No sé, por poner un ejemplo. 4,98€, casi 5€. ¿Y qué me decís de estas garrafas enteras? Esta creo que es de 5 litros, casi 20€. Aquí, papirrines, no han quitado la cara de los cereales. ¿Qué me decís? 3,54€. Por aquí tenemos otro perrito, el Chocapic. Nosotros solemos coger este, da la casualidad de que justo es el único que no tiene dibujo, pero nos gustan porque son finitos, crujientes. ¿Qué os parece? ¿Les habéis probado, papirrines? Y esto sí que me emociona porque, mira, Valentina, menos picante, más picante. Aunque digamos que junto al Tabasco, este y este, todas las demás se acaban porque salsa brava no tiene nada que ver con el picante de estas dos. Que, por cierto, 1,89€ cada salsa Valentina. 3,69€, por ejemplo, este Tabasco, ¿eh? Estas son las ofertas que a mí me gustan. Este bote entero de aceitunas, 1€. Así, sí, papirrines. ¿Qué pintas tienen estas aceitunas? Toda esta es la sección de pastas y legumbres. Por ejemplo, los tenemos por aquí en fideos. Los tenemos modo tiburón, que aquí se llaman tiburones. Bastante baratitos, 47 céntimos. O, por ejemplo, los tenemos estilo un poquito más italiano, farfalle. Y alguna marca italiana como Barella, Piacnesi. 1€, pasta italiana, ¿eh? No está mal. A nosotros nos encanta comer legumbres, por ejemplo, estos garbanzos que ya vienen cocidos. Simplemente luego es, pues, cocerlos con verdurita o con chorizo, por ejemplo. Y estas alubias. ¿Las habéis probado alguna vez? Además de que a las niñas creo que les encanta más estos tiburones, ¿no? ¿Qué me decís de esta tremenda salchichota alemana? Casi 7€. Bastante cara, pero bueno. Producto importado, pero a mí no me tiene muy buena pinta, la verdad. No soy mucho de estas salchichas. Y esta es la lamentable parte de comida mexicana. ¿Qué decís, papirrines? ¿Os parece algo mexicano esto? Bueno, estas marcas como La Costeña sí, quizás, pero en realidad todo está como muy Tex-Mex, ¿no? Podemos decir, mira, un mole. Este antes no estaba. Uy, me ha llamado mucho la atención. Esta es la sección
de yogures. Nosotros nos solemos llevar estos por las niñas, que están bastante, bastante bien. Y fijaros cómo en los cereales siguen viniendo los perritos de la patrulla canina. Sabor fresa, plátano, tarta de queso y de macedonia. Bienvenidos a la sección de las leches. Por aquí tenemos sin lactosa, con lactosa, de avena, de no avena. La verdad es que no soy ningún entendido. Nosotros solemos ir siempre a por la leche semidesnatada. Por aquí tenemos otra marca, que ahora actualmente estamos consumiendo esta porque es un producto local y nos gusta mucho. Así que nos llevamos 6 de estas. Vamos a coger una entera, digamos que tiene como un poquito más de grasa que la semidesnatada. Os voy a enseñar el precio, que vale 71 céntimos cada brick. Y de estas vamos a coger dos, porque sabéis que Nerea va a litro por día. Así que nada, todo esto es la sección de congelados, desde todo tipo de pescado. Por ejemplo, por aquí tenemos merluza empanada congelada. Además, mira, algo que creo que os va a llamar mucho la atención son estos churros congelados. ¿Y qué me decís de esta sección para finalizar ya? Aquí tenemos todo tipo de jamones, todo tipo de paletillas. Pero bueno, creo que es buen final, ¿no? Con esta paleta de cerdo ibérica. Serie de oro, además, ¿eh? Que por cierto, antes no os he dicho, pero bueno, ya lo habéis visto, que funciona con una moneda de 50 céntimos, de 1 euro y de 2 euros, se mete y luego, pues como ahora, cuando finalizas la compra, se mete aquí, mágicamente, si espero, te devuelve tu euro. Buenas tardes por aquí, papirrines. ¿Qué tal estáis? Espero que esté todo muy bien. ¿Qué os ha parecido ese supermercado? ¿Os ha gustado o no? Ponedmelo aquí abajo en comentarios. Agradezco de corazón todos los comentarios que estamos recibiendo acerca de este formato, nuevo vídeo, más familiar, un poquito mostrándoos cómo es nuestro día a día sin filtros, grabando tal y como surgen las cosas, como en este preciso instante. Esta mañana he dicho, bueno, normalmente estaba grabando, digamos, por orden. Primero planeábamos todo el día y después como que lo hacíamos, ¿no? En el día de hoy me he levantado cruzado y he dicho, pues mira, no lo voy a hacer y ya pues después organizaremos el día, que es lo que vamos a hacer. Después os enseñaré una cosita que están haciendo las chicas que creo que os va a encantar. Una pista os hemos dado esta mañana, pero bueno, vamos a organizar el día, que es a lo que hemos venido en este instante. Los planes en el día de hoy son los siguientes. El primero era hacer la compra, que ya la hemos hecho esta mañana, habéis visto el supermercado, espero que os haya gustado, como he dicho. Y el segundo plan, el que os voy a enseñar a continuación, que es hacer una casita de Halloween que le han mandado a Daniela en el cole. Y Moni se la va a trabajar bastante, bastante chida. Ahora os la voy a enseñar, creo que os vais a sorprender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos por el tercero, mañana el cuarto. Se acerca el día, papirrines. Recordad, el lunes 25 de octubre, o sea, el próximo lunes, llegaremos sobre las 6 menos cuarto al aeropuerto de Ciudad de México. Si estáis por allí, pues nos encantaría compartir un ratito, una charla con todos vosotros. Ahora sí, vamos a ver qué están haciendo las chicas. ¿La estará liando Nere? No la líes, Nere. Es otra de las cosas que os ha gustado mucho del vídeo de ayer, que por cierto os tengo que dar una noticia, y es que hoy Nere ya ha dormido más o menos bien. Digamos que no es que se ha tirado toda la noche como venía haciendo estos días anteriores en nuestra cama, sino que mira, ha evolucionado y ha estado como más de la mitad de la noche en su cama y un ratito, como una hora, dos horas en nuestra cama. Así que bravo por Nere y esperemos que en los próximos días vaya evolucionando la cosa. Ahora sí, vamos a ver qué hacen los bichos. ¿Qué hacéis, chicas? Bueno, fiestón de copyright, ¿no? Bueno, contadme, chicas, ¿qué es lo que estáis haciendo en este momento? Estas galletitas, que son de corazón y casa, y esta estrella, van a ser para almorzar mañana. Pero estáis aprovechando porque estáis haciendo otra cosa, ¿verdad? Y, por ejemplo, estos muñequitos
son para la casa encantada. Esto es la casa encantada y esto es una calabaza que acabo de hacer. Ok, que no lo hemos contado, pero esta mañana, Moni, cuando hemos comprado, ¿verdad? Confirma. Sí, compré cosas para hacer una casa encantada de galleta, que es una actividad del cole de Daniela, y nosotros hemos elegido hacerla de galleta. Claro, se podía hacer, era una casa encantada de Halloween, sí, ¿no? Se puede decir, estas son como tumbitas, que por cierto te han quedado muy bien, ¿eh? Muchas ¿no? gracias. La enhorabuena. Aún así, fijaros cómo se implica Moni, ¿eh? Que hace la casa de galleta, la masa, de cero, ¿eh? He hecho la masa. Y hecha la masa y todo, y aquí está amasando cual tortillera, ¿no? Y tengo una forma. Y hacemos un molde en uno de esos. Aplatas así y ya te sale. Muy bien, Nere. ¿Cómo es? Lo voy a ¡qué suerte! Ah, ¿esta la has hecho tú? Sí. ¡Qué chula, Nere! Muy bonita, chapa. Hay que apuntar mucha masa para que sea una bolla gigante. La idea hoy es hacer las partes y hornearlas, y mañana que estén frías, montar la casita y decorarla. O sea que mañana veréis el resultado. Hoy vais a ver parte, digamos, ¿no? Sí, hoy digamos es... Digamos que la mitad. Sí, parte 1. Parte 1. ¿Qué estoy haciendo? Mañana parte 2. A ver, cuéntanos, Daniela. Estoy haciendo un gorro de bruja. ¿No serás tú un poco bruja, verdad? Yo sé cómo es un gorro de bruja. Sí, a ver cómo. Sí, un tira un culo y haces un gorro de bruja. Este es el aspecto que tienen nuestras galletas después de hornear. Mira qué bonito este corazón. Y este, parece como el símbolo de los inocentes. Fijaros, estas son las partes de las casas, ¿vale? Así que mañana continuaremos con la parte número 2 de este trabajo. ¿Sí o no, Moni? Seguro. ¿Sabéis para qué son estos muñequitos? A ver. Los vamos a pintar de blanco y negro, que van a ser calaveritas. Anda, ¿como mini catrinas? Sí. Ok, es muy buena idea. No había caído en eso, Daniela. ¿La estará liando el huicho? ¿La estás liando? Ah, estás lavando los dientes, ¿verdad? Bueno, pues como os vais a la cama, decid hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Pero Daniela, ¿no se nos olvida algo? Dime un color, Daniela. Verde.